alto, la masa típica. Se lo habíamos dicho que vamos a tener aquí después de las 4 la masa típica. Claro que él se adelantó este antes de las 5 para ser puntual, o sea, llegar 10 minutos antes de las 5, porque las 4 como que no suena bien estar en 4, tú ves. Eso como que no suena, no está. Dímelo, cuello. Claro que sí, comando, estamos contentísimos, de verdad, que desde que empezó ahí la música contagiosa de la masa típica, hasta más ánimo tengo, la alegría que es contagiosa y nos llena mucha satisfacción y alegría tener aquí a Masa Típica oficialmente, comando. Definitivo que sí, tremenda música, me gusta, sobre todo tiene ese corte romántico, Ve un jaladito, ahí. Para que sienta la pegada cuando está bailando, ¿verdad? Que hay cierta fusión también, no solamente típico, hay muchas fusiones, una variante musical que es muy, muy atractiva, ¡Bienvenido, el representante de Masa Típica! Buenas tardes, ¿cómo estás tú, hermano? Buenas tardes a todos los que escuchan, a ustedes, gracias por recibirme y contento de estar aquí en esta emisora. Para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestro programa dominical, el Tipicazo 1110. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Jeffrey Raimundo Madrigal de León, ya tú sabes. Jeffrey Raimundo Madrigal de León. Sí. Oye, es el nombre que se jale siempre. Jeffrey Raimundo Madrigal de León. Jeffrey. Muy bien. Jeffrey Raimundo. ¿Te conocen como Masa Típica o ya en la agrupación completa? Me conocen como la Masa Típica. Ese es el apodo, Masa Típica. Ese nombre artístico. Ese nombre, el nombre del grupo, la Masa Típica. Ok. Sí. ¿Qué tiempo tiene la Masa Típica ya como agrupación? El grupo tiene formado. Tiene 4 años, vamos para 5, en septiembre cumplimos 5 años. Pero registrado ya tiene desde el 2002. Bueno, ¿en qué ciudad nace la Masa Típica? En San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Sí. ¿Y allá están siempre o se vuelven a un lugar? Estamos allá siempre, pero ahora, ya a principios de marzo, nos mudamos para Santiago. Pero eso entiendo, que San Pedro siempre es la cuna de los peloteros. ¿Han salido típicos de ahí antes? ¿Ustedes? No, nunca antes. Ustedes van a poner la bandera, los primeros. Primero que hemos, y hemos durado ya unos 3 años y pico trabajando. La gente, el apoyo de la gente, el grupo, del área. Tocamos siempre para Bávaro, Romana, Higüey. Siempre tocamos para Samaná, para Santiago. Pero ya decidimos radicarnos en Santiago porque ya la gente amerita que estemos en Santiago. Esa plaza, el grupo. Esa plaza tiene mucha demanda de bandas típicas, ¿eh? Tiene mucha demanda y, o sea, mi música, gracias a Dios, está gustando a toda la gente de Santiago. La fusión. Porque... ¿Y las mujeres de Santiago te gustan? Claro, usted sabe. La santiaguera y la cibaeña. Claro. Muy bonita, mi hermosa. ¿No le tienes miedo a esa plaza de Santiago con tanto típico que hay allá, porque está saturada la plaza ya? Bueno, creo que no, porque el grupo da algo nuevo, algo innovador, música diferente, y vamos a hacer lo diferente de Santiago. ¿Por qué Masa Típica, Jeffrey? La Masa Típica, bueno, es un nombre que yo grabé, yo soy músico, yo toqué con Amalfi, Julián. ¿Qué instrumento? Yo soy bajista, yo toco bajo en el proyecto también, en el grupo. Toqué con Amalfi, Julián, Silvio Mora, Los Potros, Melao Criollo, Creepy, el bombazo típico, con la Coco Band, con Banda Soberbia, Grupo Loquera. ¿Qué eran mis hermanos, Grupo Loquera? Son tantos que se me olvidan, Marlo Caminero, Grupo Bitswing, tanto grupo. Entonces yo, en la fiesta, la gente se identificaba conmigo porque yo siempre bailaba, hacía mi Pero show, curiosamente, ¿no? En tu currículum son merengueros tradicionales. Qué raro que tú pasas a la música típica. Bueno, mi abuelo es de Santiago Rodríguez. Ok. Por ende, no sé, este morenito que tú ves, con los moños buenos. Es de por allá. ¿Te sabes? Sí. Entonces, tengo la raíz de Santiago. Y... ¿Pero por qué Masa Típica? Estoy esperando. Pero yo te iba a decir la figura. Yo no quería que está llenito, porque tiene, está más sonero. O sea que tú estás como la banda gorda. Claro. Con claro. Su dueño. Sí. Okay. Si te pones flaco, hay que cambiarle el nombre a la banda. Tiene 370 libras y es rebajado. ¿Cuántas libras de chicharro tú te comes? No, ya al día. Me comía ya. No, ya no. Ya. 370 libras tú tenías. Sí. Eso es mucho. ¿Y cuánto pesa ahora? Ahora peso 286, por ahí 86, por ahí. ¿Y qué te motivó a bajar casi 100 libras? La salud. O sea, que antes yo tocaba y me sentía
te agitaba. Sí, pero ya estoy ready. Y voy más para abajo. Ahora me voy a poner en 250, en 240, por ahí. Pero hay que bajar porque después vamos a tener que cambiar el nombre, la masita. No, no, se va a quedar así, la masita. La masita. No, pero estamos trabajando y la gente cada vez más le gusta el proyecto y le gusta la fusión. Ha traído un CD de 8 temas, son inéditos. ¿Qué tenemos en ese CD? Bueno, ese tema es inédito, el tema de promoción ahora. El tema número 2, que sonó mucho en Santiago y en Santo Domingo, en San Pedro, en el Este, se llama Mientes. Es un tema, letra de Mario Don, de agrupación Camila, y es una adaptación, una fusión que quiero que la escuchen. Pues vamos a escucharlo ahora mismo, suéltalo ahí, vámonos, suéltalo a todos. Una versión del grupo Camila. ¿Cómo? ¡Encendido! ¡En Tipicazo C10! ¡La masa típica! A tu camino en otra parte, mientras fue el tiempo que perdí, y ahora estoy mejor sin ti. ¡Oye esa vaina! Canciones difíciles de cantar. ¡Más atípica! ¡Qué bien! Pues felicidades, ¿verdad que sí, Jeffrey? Tremendo trabajo, un proyecto muy bueno, música exquisita. ¿Para qué decir? Suena lindo. Aparte de eso, me gustó el primer corte que presentamos. También tienen una mezcla romántica muy típica. Y letra mía. La número uno. Sí, letra mía, arreglo y composición. O sea que podemos votar todo el grupo menos a ti. Siempre están apoyando al grupo, no podemos votar ninguno. No, claro que no. ¿Cuándo podemos esperar una presentación de la masa típica aquí en Providence? Bueno, señor Armani, estamos hablando de eso para la próxima gira. Y pues la gente que quiera contratar el grupo, estamos aquí hasta el 28. Okay. Empezamos a regresar a finales de mayo, por ahí. O sea que estás con toda la banda por acá. Sí. Okay. Una banda así. Y vamos a todos mismos, tío, nos vamos para Santiago. Llegamos, duramos una semana en San Pedro a arreglar todo y ir para Santiago. ¿Se han presentado en Nueva York? Sí, sí. ¿Y cómo ha sido la aceptación? Bueno, nosotros tocamos en Tropicana, es una discoteca allá, que dicen que va más mal que los grandes. Es grande. Dicen que la van los grupos pegados, pero fuimos nosotros y habían 500 personas. Wow. Y debutó, la gente se quedó ahí hasta lo último. Es una buena señal. Es una buena señal de que el grupo va caminando. El teléfono para hacer contacto contigo. Bueno, pueden llamar al señor Armani, a toda la gente de aquí. 401-663. Armani, dímelo. 401. Pégate el teléfono es el micrófono. 401-663-7404. Repítelo, por favor. 401-663-7404. Armani. Armani. O sea que usted es el manager de la banda. Estamos trabajando con él. Oh, bueno, bien. Que si tú eres casado, soltero, divorciado. Bien, Armani, Armani ya. No, la cantante. Todas las mujeres, yo soy soltero. ¿Eh? Sí, soltero. ¿Cómo? Sin compromiso. Jeffrey, soltero. Y canta ascendido, Jeffrey. Gracias. Y Leo, lo que transmite la idea de aquel tema. Tremendo. No, con esa historia que tú tienes, haber trabajado en tantas bandas, en orquestas muy reconocidas, de renombre, definitivamente, pues, que has hecho un producto muy exquisito, para no solamente para los seguidores de la música típica, sino para esa música romántica pegajosa. Bueno, mi hermano, gracias a Dios, la gente, Dios me ha dado el valor de seguir, porque hay que tener valor. Los valientes son los que llegan. Y tenemos el valor de seguir y de presentarle el proyecto a la gente de Santiago, que son ñoñas con su merengue. Claro. Y ellos lo aceptan, la gente nos sigue. Y gracias a Dios nos mudamos para allá. Pero ellos saben que tú no eres de ahí, de ese pueblo. Ellos saben que tengo raíces. Mi papá es de Santiago Rodríguez, mi abuelo. Tú sacaste tu tarjeta de presentación, tu abuelo. Claro, mi abuelo, mi papá, Santiago Rodríguez. Sí. Bueno, y curioso yo de la historia. ¿Volvió la muchacha? Sí, sí. Y ahora que volvió, no la quieres perder. No la quiero perder. Pero estamos ahí. Pero ya tienes que saber que tú tienes que andar viajando, tienes que venir a buscar la cuestión. Hay algunos problemas que tenemos ahí, sí. Bueno. Ya tengo 2 meses aquí, tú sabes. 2 meses y allá. Así me estoy botado. ¿Y el frío te gusta? Un poco. Limpia y eso es lo importante. Tremendo, así es que la masa típica. Haciendo su presentación en discográfica aquí en nuestro pueblo para conocimiento de todos los seguidores de esa música. ¿Estás en Nueva York?
Sí, sí, estamos en Nueva York. Okay. El disco, la gente que quiera conseguirlo, ¿dónde puede adquirirlo? Todo el mundo puede llamar a Armani. No, Armani, el hombre, sí, ¿sabes? ¿Tú eres qué? El hombre puede llamarlo, Armani, quiero un disco. Ok, al 663-7404, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces el video está en YouTube. El video está en YouTube, el video de No Te Quiero Perder, la gente puede ver. Y va a llorar cuando vea. Ya que el video está en el internet, las canciones se pueden bajar en el internet. Sí, pueden buscar en YouTube, ahí mismo ustedes pueden buscar los temas míos y lo bajan. Pueden ir a mi página, lamasatípica.com. Masatípica.com. Sí. Ahí pueden bajar completamente gratis. Claro. Sí, porque por ahí la gente no está comprando. Nosotros los hispanos no estamos comprando. Sí, con pero lo ideal es después ponerlo en iTunes, ¿verdad? Para que la gente pueda comprar. Sí, claro, sí, sí. Solo aquí mi compañero Cifre, el único que se gasta cuarto comprando discos. Yo sí, he sido fiel, ¿verdad? Sí. Me gusta comprar. Bueno, ya los CD no se venden tanto, pero lo compro en iTunes para bajarlo directamente en YouTube, a iPod. En YouTube están todos mis discos. La gente pone Masatípica en Google y le va a salir. Todo eso sale todo ahí. Hasta en Univisión todo ahí sale. La masa típica. Ahí no como vacío. Bueno, entonces ya lo saben, ahí está su consideración, la masa típica, con un tremendo trabajo discográfico, 8 temas que tenemos aquí en este set de. Y si usted está interesado, pues entre solamente a YouTube y ahí lo va a encontrar, lo puede bajar tranquilamente para que disfrute de esa música que está muy bonita, muy linda. Y esperamos pues que alguien se anime, alguno de los dueños de los nightclubs, para que te presenten aquí en este pueblo y poder verte en acción. Bueno, sí, van a ver un grupo que lo que sabemos darle sabor y hacer un show con la gente. ¿Cuántos músicos compone la banda? Somos 8. 8. Sí, más o menos. Bueno, 8, tú haces por 3, o sea que son más o menos 10. Sí, desde el bajito. Tú te tocas bajo, canta esto. Canto y toco a la vez y bailo, dirijo. ¿Es cierto que es bastante difícil ponerse a tocar y a cantar a la vez? Es un poco. Un poco de independencia en el cerebro. Un poco de independencia, pero yo, gracias a Dios, desde que arranqué a tocar telería, yo tocaba telería en Bávaro, allá en Punta Cana. ¿Tocaba qué, perdón? Hotelería. Hoteles. Ok. Sí, música, haciendo shows de música americana, sí, sí, tocando, leyendo. Y gracias a Dios, yo tenía que hacer coro porque es un grupo pequeño. Claro, lo hacía coro y tocaba. Pero tú hacías canciones en inglés también. Sí, hacía muchas canciones rectas. No le voy a preguntar si conoce a Whitney Houston. Claro, claro, lo toqué mucho. Oh, sí, qué pena que falleciera. Sí, qué pena, sí. Mucho, ese tema. Era una bailarina que bailaban esos temas, tocándolo en vivo. No, bellísimo. ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Así, inglés y español mezclados.